muchachos, como ustedes saben, las estrellas nunca han caído y no van a caer. Pero en la Tierra los cuerpos sí caen, y caen de manera recta, no circular, como este pañuelo que ven aquí. Ahora ustedes respóndanme algo. ¿Qué creen que está abajo de nosotros para poder sostener a las personas, objetos, animales? ¿Su pesadez? No. ¿Su rapidez? No. Bueno, muchachos, ¿no se sienten maravillados de saber que todo nosotros estamos en un núcleo? Debajo de nosotros acá hay un centro, un núcleo. Porque sin este nos daría igual estar vivos o muertos, o aquí o allá. Hablando de Ptolomeo, él nos dice que todos los planetas giran alrededor de este. Maestro, ¿usted está segura de lo que está diciendo? ¿Por qué los planetas no pueden girar alrededor del Sol? Claro que está segura, eso es así, no te atreves a juzgar la obra de Dios. Ustedes los cristianos con sus cosas de Dios. No te atreves a insultarlo. Tranquilos, muchachos, tranquilos, tranquilos. Guau, wow, papá, este libro acerca de los astrolabios es muy impresionante. Sí, hija, sirve para los navegantes, astrónomos y científicos para poder encontrar las estrellas. ¿Pero por qué escribes acerca de esto si tú no lo inventaste? Para que la gente del pueblo la pueda leer en la biblioteca. Ah. ¿Y tú? ¿Qué haces? Pues papá, yo quiero demostrarle a las personas que el Sol está más cerca en verano que en invierno, ya que los planetas siguen unas órbitas elípticas y el Sol es uno de los focos de elipses. ¿Y eso quién te dijo lo de las órbitas elípticas? Yo he hecho muchas investigaciones y he llegado a la conclusión de eso, de que el Sol está más cerca en verano que en invierno. Muy impresionante. Sí, papá. Muchachos, vengan acá, tengo algo que hablarles. Sí, sí, señor, díganos. Toda esa gente ignorante que cree en dioses y en estatuas, no crea que se podrán salvar. Hay que eliminarlos por no creer en la existencia de nuestro Dios. Sí, señor, el cristianismo tiene que dominar. No podemos permitir que más personas lo sigan cuestionando. Así es, debemos lograr que toda la gente se una al cristianismo y que dejen de creer en cosas sobrenaturales y poderes. Hemos tratado de que la gente se convenza de creer en nuestra fuerza y en la misericordia de Dios, pero todavía hay muchos que creen en el tal Serapis. Por eso doy la opción de matar a todos aquellos que se opongan a nuestro cristianismo. Bueno, señor, entonces llamaré a nuestros hombres. Hoy comenzará la purificación del pueblo de Alejandría y quedará libre de pecado. Ah, y le recomiendo que empiece por el viejo que vive en la biblioteca con su hija. Ellos son los que han influenciado al pueblo para que crean en el dios Serapis. Ah, con que ellos son. Hoy mismo, mátenlos. Sí, señor. Sí, señor. Ya va, un momento. Me has dicho que tiene una hija. Sí, señor. Se llama Antipatro, es maestra. ¿Y qué enseña? Astronomía, física y matemáticas. ¿Qué? ¿Una mujer enseñando eso? Eso es imposible, inaudito. Eso es lo que es una bruja, una hechicera. Sí, señor. No es posible. Vaya, vaya. ¿Para qué estamos aquí? Es que necesito estudiar las aguas de movimiento. ¿Por qué? Porque quiero crear un objeto que pueda medir la fuerza del agua cuando está en movimiento. ¿Y si cree que funciona eso? Sí, claro, por supuesto. Cuando lo cree, lo voy a llamar hidrómetro. Vamos, hija, vamos para la biblioteca. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? Los cristianos están matando a todo el mundo. Vamos, vamos. Oh, no, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Hija, no quiero ver eso en mi casa. Esos hombres han matado a un hombre allá en el pueblo y todo eso está vuelto a un caos. Papá, discúlpame, pero yo no he dejado eso ahí. Eso lo he tirado. Tengo que decirte algo, estamos en peligro. Esos hombres nos quieren matar. Oh, no, papá, ¿y ahora? Ahora sí, mátenla. Toda esa gente ignorante que cree... Ya va, un momento, me has dicho que tiene una hija. ¿Y qué hay con ella? Sí, señor, se llama Hipatia, es maestra. ¿Y dónde está? ¿Tú vas a ver?